one has got a secret side, a winding path up to a door that's open wide. You think you know me, but I'm changing all the time. 'Cause if I wanna be sweet, if I wanna be wild, if I wanna cry like a child, if I pick up the world in the palm of my hand, I guess that's just who I am. Hola amigos de YouTube, soy Rochan. Bueno, ya saben, aquí siempre hay ruido. Este es un proyecto que estaba haciendo desde hace un tiempo, bueno, unos días. Apenas lo terminé, creo que lo empecé hace como 4 o 3 días. Bueno, pues trata de una banda de rock de Monster High. Pongan mucha atención. Bueno, para las personas que me siguen en Instagram, solo quiero decirles que la historia que estoy haciendo de Amor Diáfano ya no la voy a subir más a Instagram, la voy a subir a Twitter. Y bueno, esto que están viendo va a formar parte de Amor Diáfano, una banda de rock. No sé si va a ser parte, los personajes van a formar parte de esta nueva historia. Estos personajes, aún no sé, pensaba cambiar algunos, pero la verdad no estoy segura. Bueno, espero les haya gustado este pequeño video. Era para compartirles este proyecto que hice y que estuve anunciando en Twitter algunos días atrás. Bueno, sí, creo que... ¿qué les puedo decir? Mi parte favorita fue haber hecho las guitarras. La verdad, esto es un bajo. Es de Billy, Invisibili. La guitarra de Howlin. Una de Twyla. Como pueden ver, le puse algunas maripositas para que combinara con ella por los insectos que luego le ponen. Un piano tipo guitarra para opereta y un piano también para Rochelle. La verdad fue... me encantó haber hecho este piano, me súper fascinó. Estuvo un poco complicado, pero me gustó bastante. Este fue uno de los más fáciles que hice. Y el más difícil que hice fue otra guitarra, porque faltan otras dos guitarras aquí. Pero es una acústica y otra de Raven Queen. Esas se las mostraré en otro video. Pero la que de verdad me dio mucha pelea fue la enorme batería. Bueno, sí, está un poco grande. Aún faltan algunos detalles. No estoy muy segura de qué logo poner aquí en medio. Si el de la escuela o alguno otro. No estoy muy segura, pero bueno, esta sí me dio algo de batalla, un poquito difícil de hacer y de sacar medidas, pero al final valió la pena. Está muy bonita, me gustó cómo me quedó. Las baquetas de Vitogna son las mejores que he hecho, me encantaron. Y bueno, sí, como dije, estoy haciendo una historia, se llama Amor Diáfano, lo subí en Instagram. Pues ahí lo voy a dejar, lo que he hecho voy a dejarlo ahí. Pero voy a hacer o volver a hacer la historia y voy a subirla con mejor calidad en Twitter para que todos puedan verla. Así que, bueno, no olviden seguirme, darle like al video si les gustó, compartir y suscribirse si es de su agrado. Trato de subir videos todas las semanas, mínimo uno cada semana. Bueno, creo que esto sería todo y hasta luego. La verdad es que Widowna se ve súper genial en la batería. No puedo pensar en otra mejor Monster para este enorme y genial instrumento.